flamenco.
Fragmentos para crear otro retrato. Por más que digas un 2, jamás llegarás a 4. Es el eterno retorno de los periódicos ciclos, de las horas, de los días, de los años, de los siglos. 2 más 2 igual a 4. Wendy. 2 más 2 igual a 4. Messi, Wendy. 2 más 2 igual a 4. Señor Wendy. Señor Wendy. ¿Qué? Le prohíbo que me grite. Perdón por el desacato. Y sumas 1 y 3, también hallarás el 4. 1.
3 igual a 4. ¡Eureka! Thank you.
4, 5.
Subrealismo, subrealismo, subrealismo.
asunto tan importante te ha traído por estos lares? Tengo la verdad por día de los números de mi padre, y parece que el pobre hijo no ha tenido mucha suerte. Sin duda, te ha ido a mi primo, pero tengo a vuestro presidente a hacer lo que le sufrimos. Se agradece la intención. Reconozco que es bonito, exótico y sofisticado. Pero a mí es que los impares no me gustan demasiado. Pues yo me voy y te dejo, pero antes de irme, un consejo. Recuerda, querido duende, la percusión es más bella si al igual que los hindúes, usas onomatopeyas. ¡Sigue! ¡Sigue con tu guasa! ¡Déjame inventar en paz! Tengas felices sueños. Cuando despiertes, eras. Ay, necesito más compases, más ritmos, más variaciones. He de seguir aprendiendo. 4 + 4 = 8. Que no. 4 + 3 + 1 = 8. Lili. ¿Te parece divertido? Con el 8 bien contado, marcaremos un descanso. ¿En los compases? Por tangos. Tres.
Soy un investigador curioso per naturaleza. Y he escuchado vuestra música de tan extraña belleza. Tiene ritmo de amalgama, pero extraño en el inicio. Pues al revés, se comienza con el 1-2 al principio. ¡No! ¡Chiquitito! No, muy señor mío, está usted muy equivocado. De amalgama sí es, por cierto. Mas no como lo ha contado. No es 1-2 al principio, sino todo lo contrario. ¿No veas cómo se parece este hombre a Leonardo? Si ya pareció de cago, tampoco sería tan gago. ¡Chiquitito! ¿Dónde habíamos dejado tan singular discusión? Pues que tú comienzas tus ciclos en 1-2-3, 1-2-3, y yo comienzo los míos en 1-2, 1-2, 1-2. Con tanta divagación me ha entrado un apetito que me comería un jamón. ¿Puedes repetir eso? Que me comería un jamón, 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 jamón. ¿Qué sigues escribiendo, sabio? Monja, monja, monja. Jamón, jamón. Este hambre repentina traerá la solución. Monja. Jamón, jamón. Monja. Estas son las dos ofertas. Todo dependerá de cuándo se abra la puerta. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 3. 1-2, 3, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 1-2. ¡Solea! ¡Seguidilla, seguidilla! ¡Solea! ¿Es que te das por vencido? Te lo voy a demostrar. 1-2-3, ¡soleá! ¡Seguidilla! ¡Soleá! ¡Seguidilla! ¿Ahora por vencido? Vencido. ¡Nunca jamás! ¡Oh, seguidilla! ¡Soleá! ¡Soleá! ¡Seguidilla! Aclaremos la duda en la próxima seguidilla. Maestro, por favor.
Gracias, maestro. Si es verdad que eres la ciencia, mi querido Leonardo, ¿sabrías explicar los sueños? ¿Podrías acaso decirme por qué lo que veo dormido es luminoso y bonito y lo que veo despierto es en triste blanco y negro? Está muy claro. Veamos. En tus sueños no oyes ruidos, ni golpes, ni percusiones. Oyes sonidos pintados con escalas de colores. Hay acordes, melodías, hay arpegios y rasgueos. A veces tonos mayores, a veces tonos menores. Hay trémolos, alzapúas, picados y variaciones.
Thank you.
¿Estás apuntando? ¿Es que tienes que escribirlo todo para acordarte de algo? Pues bien, ya que tanto sabes, ¿los tonos a la soleá serías capaz de cambiarle? Por supuesto, amigo mío. Para eso sirve la ciencia. Puedes variar el sonido cambiándole las cadencias. Sustituye la andaluza, que en la soleá es correcta, por la clásica mayor, que es la cadencia perfecta. Es como si entrara el sol e iluminara las puertas. Es como abrir la guitarra para que entre la luz del día y que la soleá en penumbra se convierta en alegrías.
Thank you.
balacera, mi querido sabio loco? De esta bacanal festera trato de evadirme un poco. ¿Y qué estás estudiando ahora? Biología molecular. Es por medio de esta ciencia que investigo las opciones de mezclas e hibridaciones. ¡Vaya con la hibridación! Es como el ornitorrinco, que resultó del flirteo entre una ratita lista y un patito medio ciego. ¡Ya me está dando otra vez la paranoia flamenca! Esto de la hibridación puede abrirnos tantas puertas. Investiguemos la mezcla entre soleá y guajira con algo de Sevilla. A ver, ¿por dónde respira? ¿Y cómo le llamaremos? ¡Guasolerilla! ¡Guasolerilla! ¡Sorillas por gualear! ¡Sorillas por gualear! ¡Oh! ¡Wigileas por cerillas! ¡Wigileas por cerillas! ¡No te burles de estas cosas! ¡Que monstruos pueden crearse! Y también cosas hermosas. ¡Ay! ¡Vale ya! ¡Con tanto razonamiento! ¡Que me pierdo entre mí mismo! ¡Estamos malgastando el tiempo! ¡A bailar! ¡Que son 2 días! ¡Maestro! ¡Sin miramiento! ¡Un poquito por bulería! ¡Burla, burla, bulería! ¡Burla, burla, bulería! Que me impida.
el tiempo ha modificado y usado de tal manera que hasta el reloj ha perdido los números de la esfera. A ver si el finoteca me lo pudiera explicar. ¡Tú! ¿Qué científico eres y del tiempo mucho sabes? ¿Podrías darme información sobre pulsos deformables? Parece un gran disparate y es del todo inaceptable. Eso de estirar el tiempo, porque el tiempo es invariable. Aunque, quizás, de cooperativo y para problema tan serio, yo te recomendaría que hablaras con Alberto. Muy gracioso. Acaba de llegar al cielo. Aunque yo no entiendo nada de esas grandes teorías, sí sé que tiene que ver, por lo que me han comentado, con la relatividad del tiempo, la deformación del espacio. El péndulo de un reloj en un planeta gordito marca segundos más largos que un planeta chiquito. Esto es lo que me convence de que el tiempo es relativo. El tiempo es flexible y cambia. Varía según el sitio. El péndulo es el que marca la velocidad y el ritmo. Pero que veo allá abajo, el bueno de Leonardo. También en estos asuntos él es hombre muy cultivado. Benvenuto. Mi querido Leonardo, te dejo con la tarea de explicar con claridad por qué también en la música los segundos se estiran y encogen más. Chao, amigo. Gracias. ¡Obvio! ¡El escritorio! Comprobemos que al principio el guitarrista pulso claro necesita para darle forma al tiempo. Hay que manejar primero los palos más regulares, digamos, los más ligeros. Por tangos, por alegrías, por huevas, por bulerías. La relación con el tiempo que la seguidilla tiene es bastante más compleja, pues su intensidad no deja que al metrónomo se pliegue y es palo de mucho peso. Con esta revolución, nuestro reloj ha perdido su poder absolutista sobre las leyes del tiempo y el rigor de las medidas. En la nueva concepción relativista del tiempo, la relación de los pulsos saldrá de la negociación y de los nuevos conflictos entre el duende y el reloj. No te preocupes, amigo, no vas a perder la hora que marca tu manecilla. Para que estés más tranquilo y no te preocupes tanto, te presento un buen amigo que se llama Salvador y pinta los relojes blandos. Verás que no es imposible que solamente pintando tus segundos sean flexibles. Niño, échate un fandango de los tuyos. Salvador.
Thank you.
esa boca me no sabe ni quién soy. ¿Qué lo que soy? Si me siento perdida, llorando mi panilla, solita voy. Ay, que alguien me abra la puertecilla del cielo, que yo no tengo problema. Y ya mi madre es la que me da la fuerza. Oh,